Together, both of these facilities will create over 2,000 new employment opportunities for the people of San Luis Potosí. So today, we celebrate the opening of this first die casting facility, but let us remember, this is not simply an industrial building with machinery and equipment. It's a symbol of progress and innovation that is ushering in a new chapter in automotive history, a chapter unlike any other we've seen in our lifetimes. And of course, let us not forget to mention our people. Our people constitute one of our most important assets, since each employee represents a member of this great Asia Way family. And the participation of each one of you is essential for the success of our company. May these words serve as recognition of the effort and dedication of each and every one of our Asia Way team members. I would like to extend my deepest gratitude to everyone that has contributed in making this day possible, and all that have supported us on this incredible journey. Together, let us embrace the opportunities that lie ahead. Let us forge new paths with new partnerships. And let us create a future that is filled with limitless possibilities. And I say that future starts today. Thank you. Thank you. My name is Manuel Madrigal. Welcome to the next chapter of Asia Way Mexico. A continuación vamos a escuchar las palabras del Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Juan Carlos Valladares Eichelman, que nos va a compartir un mensaje. Muy buenos días a todos. Saludo cordialmente a nuestro gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona. Le doy la más cordial bienvenida a San Luis Potosí, a Rex Wang, presidente y CEO del grupo Asian Way. Saludo a Manuel Madrigal, gerente de Asian Way, planta San Luis Potosí. Saludo a mi amigo y compañero de gabinete, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno. Agradezco la presencia de Marco Ávila, director regional de compras para América del Norte y del Sur. A Eric Wang, vicepresidente de Asian Way. Saludo también a Néstor Garza, compañero secretario del Trabajo. Y a Simon Sou, asistente del gerente general. Es un honor estar aquí hoy en la inauguración de la planta de Asian Way en nuestro estado. Quiero dar la más cálida bienvenida a todos los presentes, especialmente a los directivos y empleados de Asian Way, así como a los representantes de nuestras instituciones gubernamentales y empresariales. Este día marca un hito importante en el crecimiento y desarrollo económico de San Luis Potosí. La apertura de esta planta representa una inversión significativa en nuestra región y demuestra la confianza que las empresas tienen en nuestro estado como un destino estratégico para la expansión y para el progreso. Las y los potosinos somos de trabajo duro, de esfuerzo diario. Somos personas que queremos sacar adelante a nuestra gente. No queremos nada regalado, queremos la oportunidad de trabajar en paz para poder progresar. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene la vocación de hacer alianzas con los empresarios, porque son ellos quienes se arriesgan y apuestan por San Luis Potosí
y por las y los potosinos. Estos empresarios son los que pagan impuestos puntualmente, son los que se ocupan que sus trabajadoras y sus trabajadores cuenten con todas las prestaciones que define la ley y que trabajen en condiciones de higiene y salud. Perdón, y seguridad. Eshaway es una empresa reconocida a nivel internacional por su compromiso con la calidad y la innovación. Es una empresa que se arriesga, que apuesta por el talento potosino, que durante los últimos 13 años se ha dedicado a la producción de piezas automotrices utilizando los mejores materiales y tecnología de punta. Tienen presencia en 22 países y en más de 50 ciudades alrededor del mundo. Eshaway apuesta por las y los potosinos. Entre la inauguración de esta planta y el anuncio de la nueva inversión que nos acaban de dar a conocer, en este evento estaremos proyectando una inversión de más de 414 millones de dólares, que significan al día de hoy 7.452 millones de pesos aproximadamente, y la creación de 2.000 empleos, todo esto repartido en 4 etapas. Como empresario, conozco los retos que implica con todo lo que la ley solicita y cuidar a las y los trabajadores, pero sé que lo más valioso de un negocio es su gente. Sé que invertir en la gente siempre es fundamental para que las empresas crezcan y para que la gente salga adelante. En este sentido, San Luis tiene un capital humano con un potencial gigante que las empresas deben aprovechar. En la Secretaría de Desarrollo Económico nos hemos esforzado siempre por atraer inversiones que generen empleos de calidad, que hagan que el Estado crezca y que ese crecimiento se refleje en la bolsa, en el bolsillo de todos y todas los potosinos. Personalmente, estoy muy orgulloso de los logros que hemos obtenido, de los empleos que hemos generado y del crecimiento económico que le hemos dado al Estado, haciendo equipo con trabajadoras y trabajadores, con la sociedad civil y con las cámaras empresariales. Por ello, quiero reconocer y aplaudir el esfuerzo del gobernador Ricardo Gallardo, cuya guía y compromiso con el desarrollo económico del Estado ha sido esencial para lograr que San Luis Potosí crezca y que la gente tenga trabajo. Muchas gracias, gobernador. Nuevamente, agradezco a Eshaway su compromiso de seguir creciendo con San Luis Potosí de la mano del gobierno del Estado. A todos los presentes, les agradezco de su presencia y su compromiso con el desarrollo económico de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del representante de SMR, cliente de Eshaway, Marco Ávila. Ladies and gentlemen, distinguished guests, governor, authorities, and Eshaway representatives, on behalf of Motherson, I stand with great joy and excitement as we witness a significant milestone in the history of Ningbo Eshaway. We gather here to celebrate the grand opening of a new facility in the beautiful country of Mexico. It is truly an honor for me to address you all today and express our gratitude to the Eshaway management, employees, and all who have worked firmly to make this expansion a reality. This occasion marks not only the growth and success of Eshaway, but also signifies the deepening ties between our nations. This new facility reflects the dedication to promote collaboration, embracing diversity, and sponsoring economic progress. Mexico is a nation known for its rich heritage, vibrant culture, and skilled workforce. I know Eshaway has received the warm reception and support from the Mexican people and the government since they arrived, contributing to the development of the local economy and creating more employment opportunities.
I know Mr. Rex Wang, CEO of HOA, since 20 years ago. I have seen how his vision has led Ningbo HOA to be one of the die casting companies with brightest future in the world. When I started sharing with him the importance of Mexico in the global industry development, it looked like a crazy idea. We discussed a lot of times the Mexico project. Now we can see how this project will empower Ningbo HOA like any other. I wish HOA Mexico all great success and forge lasting bonds between our companies. In conclusion, let us embrace this moment of celebration and collaboration. Let's celebrate the union of two great nations, China and Mexico, as we go on board on a shared journey of growth, prosperity, and friendship. Xixi. Gracias. Escuchemos las palabras del presidente del grupo HOA, Rex Wang, por favor. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Rex Wang, CEO and owner of HOA Group. Really appreciate your time to attend the opening ceremony today to witness the historic date to launch our production, both for die casting and CNC machine here in San Luis Potosí, Mexico. HOA Group was founded in Ningbo People's Republic China in year 2010. At the moment, there are totally 5 production facilities in the world. 3 of them are located in People's Republic China. The 4th is located in San Luis Potosí here in Mexico. The 5th one is located in Slovakia. HOA Group is focusing on the design and production for lightweight components for automotive industry, especially for e-vehicle industry. As you can see from our production displays, our products range from smaller and medium-sized aluminum die-casting components for various applications to very large giga-casting used for e-vehicle structural supporting system. Presently, HOA is one of the only companies in the world that has a die-casting technology and know-how to produce and commercialize giga-casting larger than 50 kilograms for our global customers. We are true leaders in this giga-casting market segment. Today, we are very proud to bring our technology along with this major $400 million investment to SLP Mexico. With the development and the strong growth of e-vehicle in North America, I believe HOA will have great success here because there are strong support from local and state government, from my valuable customers, from my professional teams, and from my important supply partners. Wish great success for HOA San Luis Potosí, Mexico. Thanks for time again. Wish great happiness for you and for your family. Thank you. Y para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar las palabras del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, a este honorable presidente que nos acompaña, muchas gracias, directores, presidentes, secretarias, secretarios, muchas gracias, al presidente municipal de Villa de Reyes que nos acompaña también, muchísimas gracias presidente por estar con nosotros, a todo el personal de esta gran empresa también, muchísimas, muchísimas gracias, medios de comunicación. A nombre de las y de los potosinos,
Le damos la bienvenida a esta gran empresa de Shenwei México. Nos llena de orgullo saber que todo el trabajo que estamos haciendo para transformar el Estado se traduce en intereses de empresas internacionales como es Shenwei por sumarse a nuestro Estado, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y generar desde San Luis Potosí un esquema global de negocios. La instalación de esta empresa demuestra la confianza en la que la gobernabilidad, la paz social y el impulso del gobierno del Estado al crecimiento de las cuatro regiones del Estado para poder brindarle a las familias potosinas mayores índices de bienestar económico. San Luis Potosí es un Estado joven con apoyo en educación, tecnología y profesionalismo para poder responder los retos que empresas que están llegando al Estado con altas tecnologías demandan. Somos un pueblo trabajador y orgulloso y de nuestras raíces, valores, y seguramente esta empresa también adoptará nuestra cultura laboral y los objetivos cuando inicien operaciones próximamente. Quiero decirles que en San Luis Potosí, en lo que va únicamente el año, ya superamos los más de 3.500 millones de dólares de inversión. No es una cosa fácil, es una cosa que conlleva el trabajo de un gran equipo como es de la Secretaría de Economía. Quiero felicitar aquí a Juan Carlos, a todo su equipo y a todo el gobierno del Estado, que sin ellos sería posible que hoy San Luis Potosí esté en una ruta de crecimiento hacia el 2030, donde nos vamos a consagrar como la cuarta ciudad con más potencial y con más inversión extranjera en el país. Imagínense pasar de ser un estado de media tabla a uno de los cuatro estados con más industria en el 2030. Eso es el nuevo San Luis Potosí que estamos preparando, el nuevo San Luis que está atrayendo inversiones extranjeras, y hoy Shenwei no se podía quedar atrás. Esta gran empresa asiática que está llegando con una suma importante de dinero, con fuentes de empleo de calidad, pero sobre todo con el dinamismo y el empuje que tienen todas las empresas potosinas. Y lo digo porque aquí dejaron de ser asiáticos, dejaron de ser chinos para convertirse en potosinos. Su presencia aquí en San Luis es un aliciente para quienes somos parte del gobierno del Estado, una motivación para seguir haciendo las cosas bien, como se vienen haciendo y como se deberían de haber hecho desde hace más de 30 años. Gobernar con igualdad, con justicia social y con la visión de construir un Estado, el mejor del país, no nos lleva más que decirles gracias a Shenwei, porque esto nos genera y nos sigue dando más confianza como gobierno. Nos deja seguir participando en toda la industria que estamos trayendo de todo el mundo. Estamos seguros que juntos, con un apoyo mutuo, vamos a superar las metas trazadas que en este principio y en este futuro estaremos siendo satisfactorios y orgullosos de establecer esta sociedad de Shenwei con el pueblo potosino. Les agradezco nuevamente a todo su personal, a toda la empresa, la confianza puesta en el Estado. Quiero decirles que en el gobierno seguiremos garantizando condiciones de paz y de seguridad, de movilidad y de infraestructura, así como de educación técnica y profesional para que nuestra gente pueda cumplir con las exigencias de una economía global. Muchísimas gracias a esta gran empresa. Sean bienvenidos a San Luis Potosí y sé que su empresa crecerá como una de las más grandes del mundo. Muchas gracias. Vamos a proceder al corte simbólico del listón.
para inaugurar esta nueva etapa de crecimiento de Asian Ways México.